Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Aladdin World. ¿Cómo están a todos? Mi hermosa familia de YouTube. ¿Cómo están a todos? Bueno amigos, bienvenidos a Turquía. Ya llegamos en Turquía. Discúlpame, perdóname a todos, mi hermosa familia, que muchos días no pones videos porque yo estás ocupado por mi trabajo. Para este ya terminó, yo estás en un curso de trabajo y ahorita ya llegaron en aquí en Turquía. Vamos en Turquía aquí ahorita a salir de inmigración. Termino todos inmigración, ahorita voy para mi maleta. Y ahorita tengo dos maletas porque directamente todavía mi familia no sabe que yo estás en Turquía, porque directamente yo salir a Karachi, a Turquía. Y ahorita llegamos en Turquía, aquí ya con mi maleta de Harry Potter y tengo otras maletas y vamos para mi reciba maleta y voy al hotel y 5 días aquí, después regresas y acompáñame con nuevas cosas explorando a Turquía. Este es muy bonito, hermoso país este es, y vámonos. Aeropuerto de Turquía está súper súper grande y tengo muy grande la fila de las maletas. Ahorita yo voy para buscar mi maleta. ¿Y a dónde estás mi maleta? Y todas estas largas filas. Vamos para recibas mi maleta. Luego voy en autobús. Y voy en autobús al centro de Turquía, donde reservación mi hotel. Y vamos. Bueno amigos, ¿qué crees? Ya perdiste mi maleta. No encontrar mi maleta. Ahorita voy a seguridad para buscar mi maleta. Porque ahí llegaron muchas maletas. Porque estás mucho a esta fila largo. Muchas personas entrar en Turquía y casi 40 minutos yo estás en fila de inmigración. Yo creo que para este tengo problema. Y ahorita aquí esperamos para mi maleta. Y un señor entrar en esta puerta para dice que ahorita espero te checar tu maleta. Ya llegó mi maleta, gracias a Dios el señor me buscar mi maleta y ya nos vamos ahorita. No sé a dónde salida. Primero yo pensar que cambiar el dinero, después vamos en autobús. Amigos, aquí cambiar el dinero de Turquía acá, cambiar $1,000 que me doy. Muchísimo dinero de aquí y ahorita vamos. Thank you so much. Yes. Bueno amigos, cambiar el dinero, me doy $1,000, me doy 27,200 lira del dinero de aquí y ahorita comprar un chip de aquí es muy caro, como $1,000 para 5 giga datos y casi 550 pesos para este chip para 5 días, no para 5 gigas, que cuánto tiempo yo usar este es carísimo. Ahorita vamos para autobús y no sé cuánto cuesta el boleto de autobús y vamos aquí en caminar en aeropuerto. Bueno amigos, ya comprar boleto para voy este autobús para taxi y ahorita vamos para ahí. Bueno amigos, ya salir de aeropuerto, sentarnos en autobús y en este autobús llegaron en 1 hora 20-25 minutos llegaron en un centro que se llama Taksim Centro, como así, y comprar un boleto 204 lira
solo caro estas el chip, muy caro. Y vamos a bañar y checar qué tal hotel aquí en Turquía. Primero yo reservé un hostel, pero este hostel está un poquito lejos y yo cambiar otra vez. Yo dije mejor cerca del centro donde hay muchas cosas, grabar la comida, todas las cosas. Y vamos amigos para Turquía. Bueno amigos, ya llegamos en aquí en hotel. Buscar hotel muy difícil y entonces ahorita yo llegaron en un hotel de seños. Este es las cuarto. ¿Qué crees que este abajo tenés a un salón de hombre y segunda piso tenés salón de mujeres? Arriba tenés a cuarto y te enseño. Este es las cuarto. Aquí este es cuarto. En espejos, una tele, aire conditions y un sillón. Aquí estás una cama. Aquí tienes un baño, otro sillón. Y este es las baño. Ya viste, amigos. Este es las baño y afuera estás como vista. Y afuera no vista bien porque afuera pones cosas. Y este es pagar 5,000 lira de aquí. Es casi más o menos 150 euros y casi más o menos ponle que 3,000 pesos para 5 noches. Y este es cuarto, pero es cerca del centro, cerca tienes todos muchas cosas. Entonces ahorita quiero bajar para pagar y luego vamos para comer porque solo comer desayuno. Y ahorita aquí es la casi 3 de la tarde y vamos rápidos, quiero bañar y rápidos. Bueno amigos, ya listo para salir, ya bañar. Ahorita tienes hambre porque yo llegaron, solo dice un ratito a acostar y llegamos a sentar ahí y me vas a dormir. Entonces no sé todavía que afuera qué tal el clima, yo dejar mi chamara aquí. Y pues, también quiero pagar para hotel porque cuando yo llegaron aquí check-in, y dice que en un ratito, yo solo llego para, dice, ahorita voy abajo. Entonces vamos a salir a checar qué tal afuera el Estambul. Y yo estás muy cerca de Taksim Center. Taksim Center es una zona turística todo. Y vamos para también, quiero comer. Y vamos primero para buscar el comida. Y luego checar las cosas porque el día de hoy es poquito cansada. Y la mañana, todos lados, vamos amigos. Y acompáñame amigos todos conmigo para nuevos series, nuevos videos de Turquía. Turquía es única país, es a donde tienes las tres culturas. Cultura de Asia, como de India, Pakistaní, cultura de árabe y cultura de Europa, cultura americana, todas culturas tienes aquí. Y esta ciudad es más grande, ciudad de la Turquía, es capital de Turquía, Estambul. Y vamos amigos rápidos y buscar cosas, también te enseñan la comida turco. Vamos. Bueno amigos, ya vamos a salir. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estás? La calle de aquí está súper, súper abajo. Y ahorita yo caminar súper alto. ¿Ya viste? Y todavía está el sol. Y yo pensar que estás aquí es frío, pero no hay frío. Acá estás calor. Y ya abordaste todas las cosas. Bueno, antes un poquito miedo de la hotel, que yo dice que no sé qué pasó, pero su jefe es una chica. Y se me dijiste que cuando regresas y por favor grabar video de mi hotel a nosotros. Yo dije sí, claro, abajo tienes la tienda de cortas de cabellos y afuera
Tienes a, arriba tienes a todos las fotos y acá ya viste, aquí es las comidas, como tacos. Y aquí también las calles, cómo estás en la calle. Y enfrente tienes a un mezquita. Tienes a una mezquita porque aquí en Turquía, Estambul, tienes a muchas mezquitas, pero casi cada mezquita tienes el mismo, todos mezquitas tienes al mismo models, mismo. Y bueno, de este es único país, tiene conectar con dos, no sé cómo dice, con Asia, con Europa. Para este es acá tienes a culturas diferentes, la cultura de Asia, cultura de Europa. Aquí es, este país es musulmánico, pero es todo libre, no pasa nada. Aquí como tú vivir, muy bueno y todos. País de todos musulmanes es único país, es más developed. Bueno, ahorita también está Dubái también, pero antes este es muy bueno, esta ciudad. Ahí tienes a vivir reyes, todos reyes vivir ahí. Bueno amigos, segunda cosa, aquí casi no usar Uber, no hay Didi, no Uber, nada. Aquí solo usar aquí el taxis amarillos, como ahí tienes a todos los taxis amarillos. Pero yo ver muchos videos de pakistaníes, de otros youtubers, todos, que ahí mucho cuídense con este es el taxi, porque ellos tienen a mucho scam. Que cuando tú sentar con ellos, porque el problema de idioma, que no habla de idioma, y ellos te dicen 100 lira, pero cuando te la llevas en otros lados, de todas partes, y te cobran 200, 300 liras aquí. Por ejemplo, yo, este salir de aeropuerto, yo comprar chip 1000 liras aquí, pero cuando yo llegamos aquí a donde yo ahorita estás aquí, ahí súper barato 300, 400 liras aquí. Y bueno, en 400 también estás caro, pero todavía no conozco este si yo compraste. Entonces, aquí ahorita quiero cruzar el este es carretera. Ahí tienes antes muchas como su dinero, su moneda de aquí está súper alto, súper, súper alto. Por ejemplo, un lira de aquí y pakistaní es 45, 50, como más o menos así. Pero cuando llegamos aquí y temblor y mucho casas de mucha gente no tienes a tus trabajos. Y su precio, su moneda es hasta abajo. Como ahorita es moneda casi 8 o 9 pesos, 8 o 9 rupias de Pakistán. Y ahí, bueno, amigos, aquí estás muy libre. Este es el país, por ejemplo, aquí si puedes tomar. Aquí, todos, gente se está sentar aquí, tomar cervezas. Aquí, muchas. Gentes extranjeros, todos estás tomando, fumar. Ya viste. Y qué bonitos las casas, apartamentos. Y ahí tienes muchos restaurantes. Y esta calle también.
ya viste todos. Bueno, amigos, este es Taksim Centro. Es muy famoso aquí en Estambul. Y acá tienes letras. Estas letras de Estambul, pero significada de 100 años completo a Estambul. Ahí. Bueno, aquí también la venta de lotes. Tienes la calle donde tienes todas las comidas, hoteles, todos. Y ahorita vamos para comer. Todos aquí en los restaurantes. Chequen, amigos, qué tal esta es la calle y qué difícil bajar y subir. ¿Cuál casa tienes aquí? ¿Cómo bajar y subir el diario y diario aquí? Chequenles. ¿Y qué crees, amigos? Ahorita aquí es 8 de la noche y todavía hay sol. Todavía sí hay sol, chequenles. Aquí está sol en mi mano, pero es la 8 de la noche. Que cambiar horarios aquí, en serio, como Alaxa y otro igual. Y aquí también, y ahí también. Bueno, amigos, aquí encontramos un restaurante de la pakistaní, se llama Alibaba Buff. Y ahorita vamos a entrar y checar qué tal las aquí comida. Y vamos a entrar, amigos. Ahorita en serio tengo muchísima hambre. Solo desayunaste ahorita 8 de la noche. Vamos. Ya, bueno, amigos, aquí encontramos en un restaurante, se llama Alibaba. Aquí, pero si arriba pues, subiste como la foto de Aladdin. Y acá tenés muchas comida pakistaní. Hay chicken biryani, chicken lahori, arroz, pollo, carne de res, carne de borrego, tortillas, todos tenés todas las cosas aquí. Y ahorita probar y checar qué tal sabor de aquí. Bueno, amigos, ya llegamos a mi comida. Llegaron las tortillas y aquí llegaron las pollo de caray, como dicen en Pakistán, es pollo. Y aquí este restaurante es muy muy bonito. Y este es el patrón de este restaurante y vamos a probar, amigos. Provecho. Bueno, amigos, ya terminó de la comida. Ya ahorita poco terminó la día, pero subir poquito difícil en estas las calles. La comida súper súper rico. Ahorita ya voy en hotel. Mañana buscar los lugares y mañana nos vamos en otros lados. Ahí. Vamos. Bueno, amigos, ya yo regreso a cuarto porque casi muchos días no subir video, quiero editar mis videos y quiero descansar y mañana nueva vez, nuevo día con nuevas cosas en Estambul. Entonces, muchísimas gracias a todos, mi hermosa familia, mi linda familia de YouTube.
No olvidaste darle like, compartes mi video, suscribe mi canal Aladdin World y te quiero mucho a todos. Adiós amigos, adiós. Hasta pronto en nuevos videos. Adiós.